Ya conocemos todos de que la Revolución Ciudadana consiguió 50 escaños, construye 30, PSC 17, ADN 12 y Actuemos 7. Y además hay minorías de otros partidos políticos en la Asamblea Nacional. Para conocer un poco el tema de la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, hemos invitado a la abogada Livia Rivas, quien es experta en temas legislativos. Abogada, buenos días, bienvenida. Buenos días, un cordial saludo para usted y para todos quienes están conectados a esta hora de la mañana. A propósito de la conformación de la Asamblea en periodo normal, esto correspondía para el 14 de mayo, en esta ocasión será distinto. ¿Cuándo corresponde la conformación y la primera instalación de la Asamblea Nacional? Bueno, efectivamente, de conformidad con la Constitución en un periodo ordinario, es decir, cada cuatro años, pues la Asamblea Nacional, de conformidad con la Constitución, debe posesionarse, debe instalarse, debe realizar su primera sesión el 14 de mayo del año de su elección y 10 días a posteriori debe posesionarse el presidente o presidenta de la República. En este caso, pues al haberse disuelto la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República, lo que corresponde de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Código de la Democracia es que la posesión se realice 15 días después de proclamados los resultados. Ahora hemos revisado el calendario del Consejo Nacional Electoral. Se prevé que en el mes de octubre pues se entreguen las credenciales a las y los asambleístas. Se entenderá que días después deberá realizarse la primera sesión de instalación del nuevo Parlamento. De hecho, el CNE manifestó hace pocos días de que ellos tenían planificado, en este caso ya presentar a toda la ciudadanía la fecha del 30 de septiembre, pero si hablamos de 15 días, coincide entonces con la segunda vuelta. Abogada, ¿cuándo exactamente sería la fecha que le correspondería entonces a la primera sesión de la Asamblea Nacional? Por eso, justamente, lo único que está claro, de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Código de la Democracia, es que sea 15 días después de proclamados los resultados. Ahora, habrá que comprender que habrán algunos casos en los cuales, pues obviamente, las y los candidatos que en su momento tengan aspiración de llegar presenten una serie de recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Eso obviamente determinará que solo una vez resuelto todos los recursos en vía definitiva, pues pueda el Consejo Nacional Electoral recién entregar las credenciales. Y solo en la medida en que se tengan las credenciales podrá instalarse a la sesión, porque este es uno de los requisitos que prevé la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que deben ser verificados por una comisión que se debe instalar de las diferentes bancadas legislativas para verificar justamente que quienes comparezcan ante la sesión del Pleno sean justamente las y los asambleístas que han sido electos. Abogada, ahora, a partir del año 2021 votamos en plancha para elegir asambleístas. Antes votábamos entre listas inclusive, ¿no? Pero ahora no existe asimismo o no hay un asambleísta más votado. Más bien hablamos de la cantidad de curules o de escaños que consiguió cada partido político. En este caso, ¿a quién le correspondería entonces presidir la primera sesión de la Asamblea Nacional antes de que se elijan las autoridades? La Ley Orgánica de la Función Legislativa justamente fue reformada una vez que se realizaron estas reformas a la ley, al Código de la Democracia, de forma tal que si bien antes efectivamente precedía la sesión de instalación el asambleísta o la asambleísta más votado o más votada, ahora en cambio le corresponde presidir la sesión él o la asambleísta que encabece la lista nacional más votada. Entonces, en este caso en particular, le correspondería, al igual que pasó hace dos años cuando se posesionó la asamblea que fue disuelta, a la asambleísta que encabezó la lista del Movimiento Revolución Ciudadana, le correspondería la presidencia de la sesión. La vicepresidencia le correspondería, en este caso, a quien encabezó la lista nacional del Movimiento Construye, y finalmente la secretaría de la sesión, a quien encabezó la lista nacional del Movimiento ADN. Sería entonces Pierina Correa, entonces, quien va a encabezar la primera sesión de la Asamblea Nacional. Efectivamente, le correspondería a la asambleísta Pierina Correa, quien en su momento también presidió la sesión hace dos años. Ahora, con respecto a quienes pueden emocionarse para ser candidatos a la presidencia y a las siguientes dignidades, cualquiera de los 137, en este caso, asambleístas, podría ser entonces presidente de la Asamblea Nacional. Efectivamente, no existe una norma que diga que un asambleísta tal vez de la bancada más grande o de la lista más votada tenga que ser necesariamente el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Cualquiera de los 137, lo único que se requiere es que el día de la sesión, pues quien preside al momento de dar la palabra a los legisladores para que presenten sus mociones, pues cualquiera de los legisladores podría mocionar el nombre de uno, de un asambleísta, para que, si en el caso de obtener 70 votos, pueda ser designado o designada el nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Ahora, tras el fracaso del voto telemático en el exterior, abogada Rivas, ¿cómo se va a asignar los escaños de los 6 asambleístas de las 3 circunscripciones que están pendientes todavía?
Bueno, todavía hay que esperar, pues, cómo va a ser la definición que realiza el Consejo Nacional Electoral. Vemos que existen algunas organizaciones políticas que han presentado una serie de recursos con la finalidad de que se pueda garantizar el ejercicio del derecho al voto por parte de los migrantes. Es algo que todavía está pendiente y eso también influirá en el número de final de escaños que tendrán, sobre todo las agrupaciones políticas más grandes, como la Revolución Ciudadana, inclusive el propio Construye. Son votos que definitivamente van a incidir en armar estas nuevas mayorías al interior de la Asamblea Nacional. Y con seguridad, solo en la medida en que efectivamente se garantice este derecho que tienen los migrantes, pues entenderá que se ha cerrado definitivamente el proceso electoral para conformar la nueva Asamblea Nacional. Pero entonces no existe la probabilidad de que, más que todo, para quienes viven en otros países, el voto sea presencial, al menos para conocer cuántos asambleístas están pendientes también, pues para el tema de la Asamblea Nacional, abogada Rivas. Yo creo que hay que esperar todavía cuál va a ser la decisión del Consejo Nacional en este caso, ¿no? Vemos que han sido convocados para el ejercicio del voto telemático y que han habido inconvenientes en determinados sectores, obviamente el extranjero. Creería que hay que estar en un compás de espera. Solo el día de ayer ya vimos algunas declaraciones de algunas organizaciones políticas que definitivamente están solicitando que se garantice efectivamente el voto. Así que habrá que esperar cuál es la decisión final del Consejo Nacional Electoral. Ahora, los partidos y movimientos políticos que lleguen a la Asamblea Nacional, ¿necesariamente tendrán que hacer alianzas en este caso con las diferentes bancadas legislativas? La Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé exclusivamente para la designación de vocales del Consejo de Administración Legislativa, son 4 vocales, que los únicos que pueden mocionar candidatos sean las bancadas legislativas. De forma tal que para las candidaturas de presidente o presidenta de la Asamblea o de primer vicepresidente y segunda vicepresidenta o segundo vicepresidente, cualquiera de los 137 asambleístas puede ser, pero para las 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa solo los pueden mocionar las bancadas. Ahora, se requieren por lo menos 14 legisladores para conformar una bancada legislativa. Pero esto no va más allá del hecho de que en general, tanto para aprobar las leyes, para aprobar tratados internacionales, e inclusive para designar a las propias autoridades, se requiere una mayoría absoluta de por lo menos 70 votos. Se entenderá que en el transcurso de 2 días, pues obviamente las agrupaciones políticas tratarán de sumar estos 70 votos. Por ejemplo, en el caso del Movimiento de la Revolución Ciudadana, han alcanzado aproximadamente 50 escaños, 50 curules, de forma tal que solo les restarían 20 más para poder obtener la mayoría absoluta. Y a los otros, pues sin embargo, los otros movimientos o partidos políticos, pues seguramente estarán en lo mismo, en una serie de diálogos con la finalidad de tener también esta mayoría. Ahora, se conoció hace pocas horas de que el ministro, el asambleísta electo, Patricio Carrillo, el Ministerio de Trabajo certificó que no va a poder, en este caso, posicionarse como asambleísta porque registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos. Sin embargo, hace 2 días, él en una entrevista con un medio local manifestó de que nosotros, en este caso los asambleístas, somos suscriptores de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención Americana y que en esa suscripción se refiere a los derechos de participación. Con esto él no puede alegar o impugnar para que realmente le entreguen las credenciales y poder asumir su curul. Realmente el tema es la posesión, porque hay una inhabilidad que está prevista en la Ley Orgánica de la Función Legislativa como consecuencia de la destitución del cargo de aquellos funcionarios que están sujetos a juicio político de conforme con el 131 de la Constitución. Entonces, en este caso, realmente el día de la sesión de instalación, pues justamente, y habrá que ver qué es lo que pasa el Consejo Nacional Electoral en el momento de la entrega de credenciales, si le llega a entregar o no, o efectivamente ya sea en la sesión de instalación, porque en el día de la sesión de instalación, pues como le digo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé que se conforme una comisión integrada por asambleístas de diferentes bancadas legislativas que empiecen a verificar los requisitos. Y justamente va a ser en la sesión de instalación donde pues se va a llegar a tomar una decisión en torno a este tema. Ahora, efectivamente, la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé que hay una inhabilidad para el ejercicio del cargo público y sin perjuicio de que, pues obviamente, el actual asambleísta que ha obtenido un escaño como consecuencia de las últimas elecciones, pues pueda presentar o alegar cualquiera de las disposiciones consagradas en los tratados internacionales. Sin embargo, efectivamente existe esta inhabilidad prevista en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, también habrá un reto importante también para los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional, porque además tendrán que contratar al nuevo personal que fue cesado en sus funciones por la disolución de la Asamblea. ¿Esto sería posterior de la primera sesión de la Asamblea Nacional, abogada Rivas?
Efectivamente, una vez que ellos se posesionen, pues obviamente quien hasta ese momento tendrá que estar en la Administración General, porque obviamente ya cuando se designa la nueva autoridad, nuevo presidente o presidenta, realmente de acuerdo con la ley orgánica, la función legislativa es quien tiene la competencia en el ámbito administrativo, y se tendrá que el nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional designará pues a las nuevas autoridades administrativas de la Asamblea Nacional, inclusive el nuevo administrador o administradora general. Y en ese momento pues podrán ya ejercer esta posibilidad de contratar personal, de contratar sus asesores, y a nivel de las comisiones especializadas, una vez que se integren las comisiones especializadas, pues van a tener que organizarse y tener secretarios relatores y prosecretarios en cada comisión, tener los asesores de comisión y obviamente los asesores de cada uno de los asambleístas y asesores, por ejemplo, del Consejo de Administración Legislativa. Pero esto necesariamente requiere que en primer lugar se posesionen y luego de eso sí podrán pues aplicar todas las reglamentaciones internas de la Asamblea Nacional. Abogada, para finalizar la entrevista, este diálogo y con su experiencia en temas legislativos, ¿usted qué piensa de esta conformación de la Asamblea Nacional? ¿Cree que habrá gobernabilidad en el país para tantos temas que quedaron pendientes? Y también porque muchos de ellos durante la campaña hablaba de incluso retomar el juicio político al presidente Lasso. Bueno, yo entenderé que los legisladores están conscientes de que la última asamblea fue juzgada por la calidad de sus decisiones, porque la ciudadanía no estaba conforme con las decisiones que habían adoptado. En su momento se inclinaron más al tema de fiscalización y control político, sin perjuicio de que a veces fue difícil comunicar a la ciudadanía que efectivamente se habían aprobado una serie de proyectos de ley, e inclusive hay algunos proyectos de ley que fueron sancionados por el presidente de la República y remitidos al registro oficial sin siquiera haber sido objetados. Entonces, ¿qué significa esto? Que efectivamente, si bien al inicio en esta conformación de las mayorías podría pensarse que a lo mejor el diálogo y el consenso no va a ser posible, creería yo que el enfoque de esta nueva Asamblea Nacional no debería ser exclusivamente con el ánimo fiscalizador, ¿no? Efectivamente habrá que esperar quién es electo o electa presidente o presidenta de la República, porque habrá algunas iniciativas que no deberíamos pensar que la nueva Asamblea Nacional con su nueva mayoría pues definitivamente no va a apoyar. O sea, eso históricamente se puede decir que en el legislativo aquellas propuestas que realmente se visitan al interior del Parlamento, que son buenas para la ciudadanía en general, pues definitivamente concitan el voto de la mayoría de los legisladores con independencia de los movimientos políticos a los que representan. Realmente donde hay un nudo crítico en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es en el ámbito económico, porque obviamente en el ámbito económico hay diferentes posturas que van atadas a las ideologías de los partidos y movimientos políticos, y ahí también habrá que esperar una apertura del nuevo presidente o presidenta de la República para poder llegar a consensos y modificar aquellos artículos, porque con seguridad mandará proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, que a lo mejor los legisladores no están 100% de acuerdo en lo que mande. Y de ahí también el tema de la deliberación y de la naturaleza del Parlamento de poder incidir también en el articulado que manda en su momento el presidente o la presidenta. Posturas cerradas en las que se quieran imponer realmente proyectos de ley al Parlamento y que simplemente sea algo que llegue y se apruebe, eso definitivamente no va a pasar nunca. Y entonces, en la medida en que se pueda comprender justamente que es un espacio de deliberación, un espacio de debate, un espacio donde se pueden generar consensos con seguridad, pues se va a poder manejar adecuadamente las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Gracias, abogada, por habernos acompañado en este día. Muchísimas gracias a usted y un cordial saludo para todos en esta mañana. De igual forma para usted. Ese fue el diálogo junto a la abogada Livia Rivas, quien es experta en temas legislativos.